En la segunda mitad de la década de 1950, el Ayuntamiento de Vitoria decidió solucionar la falta de adecuación del ensanche del siglo XIX a las nuevas necesidades urbanísticas de la ciudad. Hasta entonces, aquel conjunto urbano comprendido entre las calles Fueros y San Antonio, con Eduardo Dato como calle central, había resultado suficiente para desarrollar una función como centro de Vitoria. Pero el crecimiento poblacional y especialmente el desarrollo económico cambiaron la situación. Por aquellos años creció la demanda de zonas residenciales modernas y de alta calidad. Al haber sido el marco de relación social de las clases medias y altas vitorianas, el ensanche fue uno de los sitios elegidos para llevar a cabo nuevas promociones inmobiliarias. La existencia de chalés de considerable tamaño impedía un uso más intensivo del suelo, así que para aumentar la densidad de población se optó por su derribo, sustituyéndolos por bloques de viviendas de hasta 8 alturas. Otro impedimento para la mejor articulación del espacio urbano era el excesivo tamaño de la manzana comprendida entre las calles Dato, Postas, Independencia, Fueros y San Prudencio. Se decidió entonces llevar a cabo la prolongación de la calle General Álava, abriendo un nuevo tramo entre las calles Dato y Fueros, tal y como podemos observar en estas imágenes. Aquella fue una de las múltiples obras promovidas en el ensanche decimonónico que en los años posteriores quedaría completamente renovado.